Bueno, buenas tardes o noches. Bienvenidos a Gran Casino del Sardinero. Mi nombre es Antonio Pérez Martínez y soy el presidente del Consejo de Administración del Gran Casino. Estaba previsto que esta presentación del conferenciante, en este caso don Francisco, la hiciese un concejal del Ayuntamiento de Santander, así como anteriormente lo hizo Gema igual en la anterior conferencia, pero hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Santander, para lo cual están presentes estas dos personas allí, y aquí una va a ser elegida hoy alcaldesa, o habrá sido elegida ya en este momento, y nos habían prometido que si efectivamente el pleno terminaba pronto, aunque fuese el vino y el canapé que vamos a tomar luego, que iban a asistir y por lo tanto sería el primer acto público de la nueva alcaldesa de Santander. Por lo tanto, me toca a mí hacer la presentación de don Francisco Gutiérrez Díaz y quiero decir lo siguiente. Lo siguiente que me han pasado. Es historiador e historiador del arte, ¿no? Ha impartido como profesor en la Escuela de Turismo de la Universidad de Cantabria la materia de Historia de Cantabria e Historia del Arte de Cantabria. En los cursos de formación de guía turísticos, también otros muchos cursos y cursillos de similar contenido histórico y o artístico organizado por el INEM, Ayuntamiento de Santander, Santillana del Mar, Cabezón de la Sal, etc. Ha dirigido la parte académica de varios congresos de directores de oficinas de turismo regionales, organizados por el Gobierno de Cantabria. Ha colaborado en el área de Bellas Artes e Investigación Musical de la Fundación Marcelino Botín. Es cronista oficial de la Semana Santa de Santander y presidente honorario de la Junta General organizadora de la misma. Ha recibido el premio Faro Turístico otorgado por la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria en el año 2013. Es miembro residente del Centro de Estudios Montañeses y viene formando parte de su Junta de Gobierno, primero como tesorero 2004-2014 y actualmente como presidente desde el 8 de septiembre de 2014. Ha publicado 5 monografías, así como casi medio centenar de trabajos de investigación histórico-artística aparecidas en libros colectivos y revistas especializadas de Santander, León y Madrid, destacándose en número los dados a conocer en Altamira del CEN, Centro de Estudios Montañeses. Colaboró también en la segunda edición de la Gran Enciclopedia de Cantabria y en el Diccionario de Autores del Teatro Vínico Español de la Sociedad General de Autores Españoles. Ha impartido gran número de conferencias en Santander, así como en otros puntos de Cantabria y de fuera de la región, León, Madrid, Zaragoza. En 2 épocas ha protagonizado un espacio radiofónico de periodicidad semanal sobre historia y arte de Cantabria y ha publicado más de 200 artículos en la prensa regional desde 2011, que se ha venido ocupando de la sección semanal Crónicas Montañesas en el diario Montañés, periódico de máxima difusión en esta región. Bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que es el bagaje de Francisco Gutiérrez Díaz, a quien tengo el gusto de ceder la palabra, y él nos va a entender con esta conferencia y nos va a explicar muchas cosas sobre 100 años de Santander y sus gentes. Muchas gracias y bienvenido. Por esta presentación, para mí pues es una satisfacción estar en este magnífico y tan hermoso escenario, donde ya he estado por lo menos otras 2 veces también.
también diciendo algo, contando cosas. Bueno, el tema de la conferencia o de la charla de hoy está centrado en las gentes de Santander. Claro, a mí me pareció que 100 años de gente de Santander es mucho para un rato como el que vamos a pasar aquí, de modo que fundamentalmente me centraré en aquellas gentes que formaban, que conformaban la sociedad santanderina, bueno, santanderina y forastera que venía en verano a Santander, la cual era muy importante y muy numerosa, pues fundamentalmente en la época de edificación de este casino, estamos hablando de la segunda década del siglo XX, ya que este edificio se inauguró en el año 1916, estamos celebrando justamente su centenario, aunque hay que decir que realmente cuando se inauguró estaba construido pues poco más de la mitad del edificio. Continuaron las obras hasta que ya pues para el año siguiente se completó, digamos. Hay una fotografía que no hace demasiado tiempo descubrí en una revista, creo que fue el Nuevo Mundo, una revista de Madrid, donde se ve la mitad del casino actual edificado y delante todavía el viejo casino, el que le había precedido, que claro, en las fotografías antiguas donde se ve solo ese casino primitivo, pues parece un edificio bien hermoso. Sin embargo, cuando se ve delante de este, pues queda como una pulita allí, porque este edificio, vamos, le quintuplica nomás en superficie. De hecho, el antiguo casino estaba situado en la actual plaza, un poco más adelante, digamos, adelantado con respecto a la actual. Bueno, el hecho de que en Santander se instalase un casino, bueno, en el Sardinero se instalase un casino, pues fue iniciativa en el año 1870 de don Juan Pombo. Juan Pombo fue un terrateniente, capitalista, político, de todo, muy aventurado, por lo menos para lo que opinaban sus contemporáneos, muy aventurado porque apostó por el veraneo, aquella nueva línea de ingresos que se les presentaba a los santanderinos a partir de 1845, más o menos, apostó fuerte. Y él fue el que se hizo cargo del balneario de la primera playa, fue el promotor y que tuvo la concesión muchísimos años, fue el que se aventuró a hacer un tranvía que ponía en relación, unía Santander con el Sardinero, fue el que levantó el Hotel Sardinero, unos cuantos hoteles más de este entorno fueron suyos, el Hotel Castilla, etc., y también el Casino Primitivo. Y además se hizo su casa de verano detrás del Hotel Sardinero, Villa Piquío. Todavía la tenemos, aunque muy modificada, todavía la tenemos en la actualidad, pues, en pie. Bien, aquel viejo casino, pues, protagonizó 40 años de trepidante vida cultural y de diversión en el veraneo santanderino. El casino antiguo, bueno, pues, hicieron célebres sus bailes, sus conciertos. Todos los veranos acudía una magnífica formación musical que estuvo dirigida, pues, bastantes años, nada menos que por Tomás Bretón, uno de los músicos más ilustres que hemos tenido en España y que tanto se enamoró de Santander que incluso se hizo una casa en el astillero, donde venía todos los veranos, en los años ya 80, 90 del 19, y que puso por nombre La Dolores, que era el título de una de sus óperas más famosas, precisamente compuso el par de La Dolores en esa casa. Bueno, pues como digo, hubo años que dirigía la orquesta Tomás Bretón, hubo años que dirigía la orquesta el gran violinista Enrique Arbós, hubo años en que vinieron a dar conciertos personajes que hoy en día a lo mejor no nos suenan tanto, algunos sí, Isaac Albéniz estuvo varias veces aquí tocando, o también, digo, artistas que hoy en día no nos suenan tanto, pero en su época fueron míticos, como un barítono italiano, Napoleón Berger, que fue celebérrimo en todo el mundo en su época, o una de las más eminentes sopranos que existieron a finales del 19 y comienzos del 20, que era estadounidense y que se llamaba, de nombre artístico, Emma Nevada. Bueno,
la vida musical, de juego, de baile, etcétera, en el casino antiguo, pues fue realmente importante y llamativa. Poco fue ampliando el edificio varias veces, la última reforma fue en 1901, había un salón chino muy bonito en aquel casino. Por los años 80 del 19, el pintor valenciano Antonio Gomar pintó una serie de lienzos grandísimos con paisajes de Santander y de Cantabria que adornaban las paredes de aquel casino, pero lógicamente cuando llega el momento en que el rey Alfonso XIII acepta el obsequio de la península de la Magdalena y del palacio que se construyó allí para que pudiera veranear la familia real española de Santander, pues todo cambió. Al venir regularmente los reyes en verano, pues lógicamente venía por la corte y venían pues patrocinatarios y sociedad madrileña acomodada, de modo que hacía falta renovar infraestructuras, y una infraestructura que era imposible adaptar a las necesidades era el viejo casino. De modo que aquel casino que en su día había diseñado Atilano Rodríguez, pues fue derribado, aunque en realidad, como decía antes, empezó a construir antes el nuevo. Tuvieron la previsión de estar funcionando en el antiguo hasta última hora, y ya cuando el nuevo empezó a tomar forma es cuando el otro se quitó del medio. Este nuevo casino, bueno, pues es una obra de un arquitecto también cántabro, también montañés, Eloy Martínez del Valle, que no mucho después iba a firmar los planos del también famoso y desgraciadamente desaparecido Teatro Pereda. Y Martínez del Valle, bueno, pues fue a última hora el adjudicatario, o sea, el proyecto de Martínez del Valle fue el que se aprobó y se realizó. Pero hemos de tener en cuenta que desde el año 1911-12 se están barajando propuestas para un nuevo casino. Y una que era realmente llamativa y muy hermosa, por lo menos sobre el papel, era la propuesta que hizo Javier González de Riaño, también eminente arquitecto, uno de los dos arquitectos que firmaron los planos del Palacio de la Madalena. Riaño propuso un casino que iba a estar encima del promontorio de Piquío, ocupando todo lo que hoy en día ocupan los jardines. Hay que pensar, o sea, no digamos, pero bueno, ¿cómo se le ocurrió a aquel hombre intentar quitar los jardines? No existían todavía. En aquella época Piquío era, bueno, pues un promontorio que separaba, como hoy en día, la primera playa y la segunda, pero que estaba semiagreste. No había nada que mereciera la pena allí encima. Había existido durante siglos allí un fuerte, una batería militar que ya estaba arruinada. Entonces Riaño pensó en hacer allí el casino. Además, aquella propuesta tenía dos hermosas escalinatas que bajaban hacia una a la primera playa, otra a la segunda playa, desde el propio casino, y delante pues una plataforma también bastante amplia. Era muy bonito y la verdad que el sitio pues ideal. Sin embargo, bueno, pues a última hora se estimó que aquella propuesta era demasiado compleja, quizá también demasiado cara, y se abordó esta otra que había presentado, como digo, Eloy Martínez del Valle, con este estilo ecléctico que recuerda un poco las villas italianas del siglo XVI, un tanto palladiano, con estos motivos decorativos que realizó el escultor catalán José Quintana, que entonces trabajaba en Santander, estaba ya aquí afincado hace muchos años. José Quintana es, por ejemplo, el autor, aparte de, como digo, las decoraciones, molduras, etcétera, de este palacio, es también el autor de obras como el monumento a Augusto González de Linares que tenemos aquí cerca, o es también el autor de la farola de las cuatro estaciones que ahora para por la Alameda, o de las farolas que estuvieron en su día en la plaza así llamada de las farolas por ellas, y que hoy en día están repartidas por Numancia hasta Cuatro Caminos. En fin, Quintana trabajó mucho aquí y además fue el primer maestro que tuvo en su infancia un extraordinario escultor palentino de nacimiento, pero que se crió en Santander, que fue Victorio Macho. Bueno, pero dicho esto, tampoco me voy a meter mucho más con el edificio, ya que el tema de hoy no es ese, sino las gentes de Santander, la sociedad que entonces se movía en esta ciudad y que era pues de lo más variopinta,
En fin, no podremos detenernos en todos los grupos sociales porque sería excesivamente complejo y demasiado largo, pero, digamos, por situarnos en la cima de la pirámide, Santander era una ciudad comercial, lo venía siendo desde mediados del siglo XVIII, cuando tuvo el título de ciudad, y cuando, sobre todo, más que por recibir el título de ciudad, cuando, pocos años después, estamos hablando de 1769, y ya más definitivamente 1775, Santander recibe el privilegio de poder comerciar libremente con América, cosa que antes no podía. Durante mucho tiempo, segunda mitad del siglo XVII y casi todo el XVIII, el monopolio con el comercio con América le tenía Cádiz. Pero cuando esto se libera y del Cantábrico, Santander es el puerto que recibe la gracia de poder comerciar libremente con América, pues evidentemente se convierte en poco tiempo en una gran población vinculada con, fundamentalmente, con el comercio ultramarino. De Santander salían pues las mercancías, fundamentalmente el trigo castellano, la harina castellana, y de allá venían pues el cacao, el café, lo que llamamos, bueno, lo que se llamaron productos ultramarinos. Todavía hoy en día decimos de las tiendas de comestibles una tienda de ultramarinos, productos que vienen de ultramar, aunque hoy en día una tienda de ultramarinos vende productos de ultramar y de aquí también. Bien, ese crecimiento espectacular que tuvo Santander en la segunda mitad del XVIII se vio, por ejemplo, reflejado enseguida en los muelles. Santander tuvo el ayuntamiento y los capitalistas santanderinos tuvieron la previsión enseguida de construir nuevos muelles ganando terreno al mar. Y cuando acaba el siglo XVIII ya estaba construido el muelle con sus casas respectivas desde la antigua aduana, lo que hoy en día es Hacienda, hasta el actual Banco de Santander. Y a partir de 1820 se hace el segundo ensanche desde el actual Banco de Santander hasta Lope de Vega, y ya en la segunda mitad del XIX de Lope de Vega a Puerto Chico. Todas esas casas de la primera línea del muelle eran las casas precisamente donde residían la mayor parte de los armadores. Los armadores eran, bueno, pues los que más peso económico podían desarrollar en aquel Santander. Era aquel Santander que el muelle estaba pegadito a las casas, no existían los jardines de vereda como ahora, de modo que el muelle estaba pues casi inmediato a las casas, cuyos bajos, donde hoy en día hay tiendas, eran los almacenes, las lonjas, donde se almacenaban los productos que venían de Castilla para embarcar y que venían de ultramar para almacenar hasta que se expedieran a otros puntos del país. Y luego en los primeros pisos estaban las oficinas de los escribientes que llevaban las cuentas, y en el segundo piso vivía la familia del armador, y en el último pues la servidumbre. Es curioso porque antes de que se hicieran los jardines, al ser el muelle estar tan pegado a las casas, pues los días de lluvia se tendían todos desde los balcones hasta los mástiles de los barcos y se podía seguir trabajando porque no se mojaba uno. Bien, pues las familias de los armadores principales, es curioso porque el hecho de que a partir de 1913 viniese Alfonso XIII a veranear aquí con la reina Victoria Eugenia y la familia, hace que ellos se desplacen a esta zona, y buena parte de los armadores de entonces se construyen nuevos palacetes de residencia en este área del Sardinero. Por ejemplo, un caso que podemos todavía constatar perfectamente es el de Francisco García, uno de los más potentes navieros de entonces. También estaban los Pérez, que todavía existe la naviera hoy en día, la vida de Ángel Pérez y compañía. Estaban los Hoppe, por ejemplo, había los Pardo, había una serie de armadores importantes, pero digo que Francisco García, justamente en el año 15, es decir, estamos en el año anterior a la fundación de este casino, cuando ya se está construyendo, Francisco García, aquí al lado, pegando, se hace su residencia, lo que hoy en día se llama Los Pinares, esta hermosísima
villa también de estilo ecléctico, que nos recuerda al estilo barroco, neobarroco, muy hermoso, y que le diseñó, por encargo suyo, un arquitecto también importante de aquí, que se llamaba Valentín Ramón Lavín Casalís. Bueno, el armador quiere tener su residencia cerca de donde veranea el rey, y de donde está el casino, y donde está el balneario, en un punto privilegiado, con unas excelentes vistas al mar, etc. Pero no solamente ese, por ejemplo, otro, Adolfo Pardo, pues se hace también su palacete un poco más allá, pero pegadito, pegadito, donde se va a construir enseguida el Hotel Real, el palacete que posteriormente fue de los Botín, promontorio se llama. En ese caso, obra de Javier González de Rianzo, por cierto. También Ángel Pérez tenía en Mataleñas una espléndida finca, y aquí cerca compró otra que todavía existe, justo en la confluencia entre la Avenida de los Infantes y la de Pontejos, aunque hay que decir que en realidad esa finca la compró, esa casa, como digo, aún existe, aunque últimamente la han hecho para aprovechar el espacio lo más posible, un tejado de pizarra altísimo, pero esa casa la compró Pérez, la verdad se ha dicho, más que para él, o porque tuviera interés en estar en el Sardinero, es para que veranearan los infantes Don Carlos de Borbón y Doña Luisa de Orleans, que tenían por costumbre venir a Santander, pero no disponían de un caudal lo suficientemente saneado como para estar en un sitio que estuviera acorde con su categoría social, de modo que Ángel Pérez, pues no es que le regalara la casa, pero la tenían a su disposición para veranear todos los años. Infante Don Carlos de Borbón, Dos Sicilias y Doña Luisa de Orleans fueron los abuelos maternos del actual rey, de Felipe VI, o sea, los padres de Juan Carlos. La madre de Juan Carlos, Doña María, era hija de estos señores. Bueno, por lo tanto, este grupo de los armadores, de los grandes comerciantes, tienen un peso muy importante y son gentes de las que más se acercan y se vinculan con el casino del Sardinero en el verano. Lógicamente, de su mano también los banqueros. La banca, en un puerto comercial como era este, tenía un peso importante, y no olvidemos que tenía dos bancos propios, quiero decir, dos bancos creados aquí, aparte de sucursales, lógicamente, de otros muchos bancos de por ahí, pero tenía dos bancos que eran de creación local. Por una parte, el Banco de Santander, más antiguo, ya con medio siglo de existencia un poco larga cuando se construye este casino, y por otra parte, el Banco Mercantil, que se había fundado en el cambio de siglo y que se había construido su espléndida sede en lo que hoy en día llamamos el edificio de Banesto, un edificio tan vistoso. Es curioso porque el arquitecto que le realizó ese edificio de Banesto, se llamaba Casimiro Pérez de la Riva, cántabro también, y arquitecto importante, que el pobre hombre fue el que diseñó en su día el cementerio y le causó, le originó tales disgustos con el ayuntamiento y con la gente, y acabó dimitiendo de su cargo de arquitecto municipal porque le echaban de trastornado por poner el cementerio tan sumamente lejos de la ciudad. Bueno, eran aquellos tiempos y sus mentalidades. Bueno, pues Pérez de la Riva es curioso porque cuando hace la memoria de ese edificio del Banesto, dice que tiene que ser un edificio tremendamente suntuoso, que apabulle, que llame la atención, porque lo mismo que las catedrales son el templo del espíritu, y por eso generaciones y generaciones de seres humanos habían construido esos edificios impresionantes que parece que elevan a Dios porque manifiestan lo mejor que el hombre sabe hacer, los bancos tenían que ser las catedrales del capital y también tenían que impresionar y de alguna manera asombrar a aquellos que los vieran. Bueno, como digo, los banqueros, lógicamente los grandes comerciantes, no voy a entrar más de ellos, también los industriales. Santander hoy en día nos puede sorprender o nos puede parecer algo raro lo que digo, pero Santander a finales del 19 y comienzos del 20 era una de las poblaciones más industrializadas de España. Además,
como una industria muy diversificada y con fábricas realmente importantes. Bueno, no es cuestión de ponernos a señalar exhaustivamente, pero pensemos que es la época en la que funciona dos fábricas de cerveza, por ejemplo, había habido más, pero en ese momento dos fábricas de cerveza importantísimas, como era la Cruz Blanca, que tenía sucursales, llevaba tres sucursales por toda España, aunque el capital era suizo, los que pusieron la Cruz Blanca, Racón y Matossi, venían de Suiza. Bueno, por eso tenía el emblema que tenía, la Cruz Blanca, la bandera de Suiza, claro. Y también la austriaca, las cervezas de la austriaca, que ya habían sido el origen del Conde de Campogiro. Pero también, tenemos por ahí la cerveza, pero también aquí estaba la industria de maquinaria y tal, de corcho, por ejemplo. Teníamos los astilleros, teníamos las dos fábricas de gas, el gas de Bonn, que estuvo en, digamos, a final de Castelar, todavía llamamos la Cuesta del Gas, a la que sube hacia Reina Victoria, y también tenía las instalaciones, la caldera del gas y demás en Puerto Chico. Solamente en la zona de Puerto Chico es curioso porque estaba la fábrica de gas, cuyos vestigios todavía he conocido yo. Detrás estaba una fábrica importante de betunes y demás productos de este tipo, de Siles-Mansue, que era una fábrica de origen francés, y más atrás estaba otra fábrica importantísima también, la Rosario, que había fabricado, bueno, principio es que harinas y tal, pero luego sobre todo se especializó hacia 1880 en lo que llamaban entonces jabones de olor, que era la primera fábrica de España que los hacía y que compitieron enseguida con los de Estados Unidos, el Aflexo, el Tridaz, unos nombres rarísimos tenían aquellos jabones. En ese momento estaba aquí un ingeniero dirigiéndola, Faustino Díez Gaviño, que al mismo tiempo que ingeniero era poeta, y que luego se pasó a Cuba, y murió en Cuba, de hecho. Y es curioso porque precisamente Faustino Díaz Gaviño fue el que introdujo todos los jabones de olor, y su padre, que fue el antecesor suyo en la fábrica, aunque no era el propietario, porque los propietarios eran los Pereda, la familia de José María de Pereda, sin embargo, su padre había puesto el nombre a la fábrica y la había puesto así por su señora, que se llamaba Rosario Gaviño Calvo, la madre de Díaz Gaviño. O sea, la fábrica se llamó La Rosario por esta señora que se llamaba Rosario Gaviño, que era, por cierto, de Portugalete. Bueno, pues entonces teníamos pues fábricas de betunes, fábricas de maquinaria, fábricas de cerveza, fábricas de curtidos, por ejemplo, igual hemos conocido todavía todos, una fábrica muy importante que se puso ya en el siglo XX, pero pronto, y que surtió a toda España y al extranjero, de Loza, fue la Ibero-Tanagra. La Ibero-Tanagra era una fábrica realmente importante. Había una poesía bastante cursilera, por cierto, relativa al Parque del Retiro de Madrid, que como se pusieron allí en el Retiro, en los cierres, digamos, en las verjas, o mejor dicho, en las columnas, entre las verjas, se pusieron unos jarrones muy bonitos que estaban hechos aquí. Y entonces había un verso que no sé cómo empezaba, pero decía, junto a las cuencas alabasterinas de las canagras santanderinas. O sea, la Ibero-Tanagra trabajaba para muchos sitios, todavía no es raro hoy en día. Si tienes una vajilla por ahí un poco antigua, darle la vuelta a mirar y ver el escudo de AIT, Ibero-Tanagra, Santander. Por lo tanto, la industria funcionaba mucho en aquella época en esta ciudad y lógicamente el mundo vinculado a la industria, me refiero a los propietarios, pues también eran personas que se acercaban a este ambiente del casino. Aquellas industrias, por cierto, daban trabajo a muchísima gente. Pensemos, por ejemplo, que una fábrica que era estatal, pero que tenía nada menos, bueno, aproximadamente, que 600 operarios en aquel momento, era la Tabacalera, cuando estaba instalada en la calle Alta, en el antiguo convento de Santa Cruz, pues daba trabajo a muchísima gente. Las cigarreras pues eran lo mismo que las modistillas y demás dentro de la sociedad y además más llana, pues eran parte
constitutiva del ambiente santanderino por la calle de San Francisco. Siempre se habla de cómo las modistillas y las cigarreras eran las que alegraban el ambiente comercial, del pequeño comercio, que también tuvo muchísima importancia en Santander en esa época. Por ejemplo, las profesiones liberales también tuvieron representantes importantes vinculados al casino, al antiguo y a este. Quizá particularmente el mundo de la sanidad, médicos. En Santander hubo médicos realmente ilustres y eminentes, muchos, por aquella época. Buena parte de ellos, aunque eran de aquí, desarrollaron su carrera fuera. Por ejemplo, por poner un ejemplo entre muchísimos, pues Eugenio Gutiérrez, el conde de San Diego, que llegó a ser el médico personal de Alfonso III y de la reina Victoria Eugenia. Pero otros muchos estaban aquí. En ese momento, Santander sufría un problema, justamente en el momento que se construye este casino, Santander tenía un problema grande de hospital, de hospitales. Hay que tener en cuenta que el hospital de San Rafael, que era el que se había construido cuando Santander se convirtió en ciudad y fue creciendo para sustituir al antiguo de la Misericordia, que ya no servía para toda la población que iba Santander reuniendo, pero a su vez el hospital de San Rafael a finales del 19 se había quedado pequeño, y de hecho eso se demostró dramáticamente cuando la explosión del Machichaco en 1893, aquel hospital era incapaz de acoger a tanto herido como se produjo en aquella explosión. De modo que esa, aunque ya a principios de siglo se empieza a hablar de la necesidad de hacer un gran hospital, y aunque pronto el ayuntamiento se fija en los terrenos donde está ahora Valdecilla y van a ser adquiridos, pero la ciudad es incapaz económicamente de hacer frente a un proyecto como ese, que finalmente asumió Ramón Pelayo, pero sabemos que no se inaugura hasta 1929, porque el proceso fue largo. En ese entretanto tienen importancia una serie de clínicas particulares que existen en la ciudad. Por ejemplo, una famosísima es la que monta el doctor Enrique Diego Madrazo y Afona, el sanatorio de Madrazo, que realmente fue un sanatorio puntero en muchas cuestiones a nivel nacional, gran hospital, pero también, bueno, los hospitales, por ejemplo, como el que puso el doctor Cabello, la clínica María, la clínica Cabello, o, bueno, una serie no pequeña, Morales, efectivamente, aquí en la finca de... qué pena, por cierto, que ese edificio, qué pena que se tirara. En ese parque de Morales, qué bien hubiera estado, hubiera continuado el edificio tan hermoso, donde, y que podía haber servido perfectamente, pues qué sé yo, para centro cultural o cívico o cosa por el estilo, ¿no? Allá en la zona. Por tanto, el mundo de la sanidad también está muy vinculado. Había muchísimo farmacéutico en el Santander de aquella época. La cantidad de farmacias que existían es realmente llamativa. Por otra parte, tenemos a un colectivo difuso, pero importante, como es los artistas, los literatos. Es cierto que ya en la época en que a Cántabra, que habían sido verdaderamente ídolos de los santanderinos, por una parte, Amos de Escalante había muerto en 1902, después José María de Pereda había muerto en 1906, y finalmente Marcelino Menéndez Pelayo había muerto muy prematuramente, por cierto, con 56 años sin cumplir, en 1912. Pero se está generando una nueva, o está apareciendo una nueva generación de poetas, de literatos, nada despreciable, por cierto. Ahí está un poco como intermedio la figura interesantísima de Concha Espina, gran novelista, muy vinculada a Santander, nacida en Santander, y aunque pasó épocas de su vida fuera de aquí, nunca dejó de estar fuertemente vinculada a la ciudad. Pero, como digo, van apareciendo nuevas generaciones, poetas como el pronto malogrado José María de Aguirre y Escalante, o el también prontísimamente malogrado José de Ciria y Escalante, pero poetas como el gran Gerardo Diego, que empieza en esos momentos a hacer sus armas, poetas como José del Río Sáenz, Pic, vinculado con la estética del modernismo. En fin, hay una serie de creadores importantes
que están formándose en este momento y que el núcleo donde ellos, digamos, se relacionan y tal, es el Ateneo. El Ateneo de Santander se funda en 1914 y a partir de ese momento y hasta los años 20 va a tener una efervescencia cultural enorme, porque muchos de los que ahí participan son creadores jóvenes y muy abiertos a las renovaciones estéticas que se están oyendo por ahí, que se están experimentando en el mundo occidental. Ya digo, en el campo de los literatos pues había que citar a todos estos y a unos cuantos más, pero también en el campo del arte, de los artistas, aunque en aquel momento teníamos a varios de los más importantes artistas cántabros fuera de aquí, pues, por ejemplo, el Turino que teníamos con Francia, bueno, y Bustiza en París y después en Madrid, etc. Pero sí que es cierto que hay una serie no pequeña de artistas importantes que viven en Santander, que por lo menos aparecen mucho por Santander. En 1911 había muerto Antonio Gomar, el pintor valenciano tan vinculado a esta tierra, que había pintado todos los cuadros de aquí del casino. Pero, como digo, aparecen otros. Uno de ellos, por ejemplo, Tomás Gutiérrez Larraya, personaje interesantísimo y que hay que estudiar todavía mucho, es el que pinta, cuando se construye este casino, el techo, ya hoy en día no vigente, de lo que era el salón de espectáculos. Pues Tomás Gutiérrez Larraya, Gerardo de Alvear, que también se mueve en el ambiente del Ateneo, Flavio San Román, César Amín, Ángel Espinosa, muy ateneísta también, en fin, etcétera, etcétera. Los pintores, los escultores, como os decía antes, Quintana está aquí trabajando y empiezan a moverse también por aquí Daniel Alegre, aunque sale mucho de Cantabria, luego volverán, se repartirán ya para largo. En fin, vinculados también a este, digamos, al movimiento cultural, hay que citar a los periódicos y los periodistas, que tienen una gran importancia. Hoy en día la prensa hay que reconocer que tiene mucha menos importancia, las cosas como son. ¿Por qué? Porque hay televisión, porque hay radio, porque hay internet, porque se informa uno por todas partes. Pero en esta época la prensa era fundamental. Pensemos que cuando se construye este casino en Santander se están editando todos los días el diario Montañés, que existía desde 1902, la Atalaya, que existía desde 1893, el pueblo cántabro, fundado un poco antes, el cantábrico, que existía desde 1895, bueno, y otros periódicos menores que no fueron pocos. Por ejemplo, revistas veraniegas hubo a montones. Raro era el año que no aparecía alguna revista veraniega para contar la actualidad del veraneo santanderino, de los reyes, de si iban, si venían, si había en el casino un baile, si la reina de Eugenia venía o no a la fiesta, si dirigía la orquesta el maestro Saco del Valle, que era el que más solía venir en esa época ya a dirigir la orquesta, etc. La prensa tiene una gran importancia y por esa época está viviendo aquí una generación de excelentes periodistas. Solamente citaré, aunque ya eran muy mayores, eran dos figuras venerables, que fueron, por cierto, los dos primeros presidentes de la Asociación de la Prensa de aquí de Santander, Eusebio Sierra, por un lado, y José Estrañí, por otro. Eusebio Sierra era cántabro de nacimiento, luego había estado en Madrid muchos años, allí había sido un autor teatral de éxito, pero cuando ya decide repatriarse, digamos, se le nombra director de la Atalaya. Tuvo de pupilo allí de ayudante fundamental a PIC, precisamente a José Río Sainz, y Sierra hace un gran papel en el periodismo, y no digamos José Estrañí, que aunque albaceteño de origen, bueno, se vincula muy pronto a Cantabria y va a ser una figura conocidísima, célebre en toda España, con sus famosas pacotillas que escribía todos los días, menos el día de San José, que era su santo, y ese día no escribía pacotillas, sino que escribía pepitorias, porque ese día felicitaba a los pepes, a San José, y ese día la sección se llamaba pepitorias. Bueno, otros, digamos, otros ámbitos de la sociedad, bueno, el mundo del derecho, abogados, que también había muchos en Santander, pues lógicamente formaban parte de esta sociedad que se movía en el ambiente del casino. Evidentemente había otros muchos estamentos de la sociedad que no, como digo, pues la montaña de empleados, funcionarios, depende de qué, pues podían tener más relación o menos,
El funcionariado era abundante, había mucha oficina que atender y pocos medios tecnológicos, con lo cual pues el funcionariado era muy abundante en esta ciudad. Bueno, como he dicho luego, pues los empleados, las modistillas, los que trabajaban en la industria, etc. Y un segmento de población que seguía siendo muy importante en Santander, aunque un tanto desplazado del mundo del centro y del sardinero, eran los pescadores. Los pescadores en otras épocas habían sido, vamos a decir, los amos de Santander durante siglos, porque había sido una villa, en sus épocas de villa, una población volcada y vinculada fundamentalmente al ámbito de la pesca, donde pues la cofradía de pescadores tenía incluso dos representantes siempre en el ayuntamiento, formando parte de la corporación municipal. Pero lógicamente esto había empezado a cambiar, sobre todo desde mediados del siglo XVIII, desde que Santander se había convertido en ciudad y había apostado pues, por el capital, por el comercio, por la industria, incluso algo más tarde, pues los pescadores habían ido de alguna manera desgajándose. Por otra parte, eran las personas más tradicionalistas de la sociedad, los que menos cambios admitían en sus vidas, ni en la vida de nadie. Bueno, a los demás metían, pero quiero decir que dentro del ámbito del mundo de la pesca eran de costumbres arraigadas y nada amigos de cambios. Claro, estas poblaciones pescadoras se fueron viendo desplazadas cada vez más del centro, porque el centro se estaba convirtiendo en comercial, se estaba convirtiendo en burgués. De modo que, por una parte, como también refleja Pereda, por ejemplo, en Sotileza, pues ya en el siglo XIX los pescadores estaban limitados a dos enclaves: uno era la calle Alta, Cabildo de Arriba, y otro era la zona de la calle de la Mar, o sea, la calle del Medio, la calle que entonces se llamaba de la Mar, que correspondía más o menos a lo que hoy en día es Hernán Cortés, la calle del Arrabal. Pero incluso a medida que avanza el tiempo y llegamos ya a finales del siglo XIX, todavía han sido más desplazados. Más desplazados porque la ciudad va creciendo y ellos que se mueven en los límites, pues cada vez les van echando más hacia la periferia, de tal manera que ya a comienzos del siglo XX los pescadores estaban en el río de la Pila y cada vez más en la zona de Puerto Chico, cada vez más fuera del centro. Es curioso porque hasta qué punto la población pescadora no entendía o no era capaz de asimilar el mundo nuevo que venía, era que, como contaba Pereda, si un pescador, estoy hablando de la segunda mitad del 19, del Cabildo de Arriba, un día tenía que ir por lo que fuera al Cabildo de Abajo, es decir, hacia la calle de la Mar, no iba por el centro, que tal no tardaba nada, era capaz de subirse hasta el Alta y bajar por el Alta al río de la Pila para no toparse con la sociedad del centro, que era algo que le superaba, que era completamente, estaba fuera de su universo. Pero no cabe duda que en estas épocas todavía la población pescadora tiene importancia no pequeña dentro de la sociedad santanderina. Podríamos hablar de otro grupo, bueno, por ejemplo, el clero. El clero de Santander, el regular y el secular. Bueno, el regular era abundante en aquella época, no existía la crisis actual, pero sobre todo, el regular es un clero que se va implantando en Santander muchísimo justamente en los años de cambio de siglo, del 19 al 20. Hay que tener en cuenta que en 1836, con la desamortización de Mendizábal, las órdenes religiosas masculinas habían sido suprimidas. En Santander, tradicionalmente, solamente había habido tres, si contamos Corbano, tres conventos de religiosos. Uno era los Jerónimos de Santa Catalina de Monte Corbán, que en realidad estaban ya fuera de la ciudad, y dentro de la ciudad, los franciscanos, que habían estado vinculados a Santander desde el siglo XIII, y por otra parte,
los jesuitas que llegaron a finales del 16 y se establecieron en el centro de la villa. Su iglesia primera fue la que hoy en día conocemos como, o se llama, de la Anunciación, pero todo el mundo sigue llamando la Compañía, porque era la Compañía de Jesús. De modo que aquí nada más que había habido franciscanos y jesuitas, y dentro de las monjas había habido dos conventos de la misma orden. Por una parte, las clarisas, franciscanas o clarisas conventuales, que estaban en Santa Clara la Real, donde estaba el Instituto Santa Clara, y por otra parte, las clarisas colegianas, en la forma de Santa Colette, que se habían fundado el convento de Santa Cruz del Monte Calvario en el siglo XVII, en la calle Alta, donde edificio que todavía existe en la actualidad, aunque como no tarde mucho en echar mano y en restaurarle como debido, no sé qué va a salir, a pesar de que está declarado monumento nacional, monumento histórico-artístico, que es el de la, después la Tabacalera. Las monjas no habían sido suprimidas, pero sí que se las había, en muchos casos, lanzado a otros sitios, de tal manera que las clarisas de Santander se las había, digamos, el Estado requisado con dos conventos, a las de Santa Clara las había mandado a Reina Cheli, a Santillana del Mar, donde sigue la comunidad hoy en día, vamos, las sustitutas de aquellas, y a las otras las había mandado a Villaverde, donde todavía existe también el convento de las Clarisas, que siguen teniendo hasta la llave del convento de Santander. A finales del 19 y comienzos del 20 es cuando empiezan a implantarse otra vez a base de 10 órdenes religiosas en Santander. Muchas además. Quizá la pionera en cuanto a las de monjas fue la Compañía de María, dentro del año 1861, creo que fue vinculada a la enseñanza, porque muchas órdenes de estas que vienen ahora, que nunca habían estado en Santander, están vinculadas a la enseñanza, como van a ser estas monjas de la Compañía de María, o van a ser los escolapios, que tampoco tardarán mucho en venir. En el año, no dedicados a la enseñanza, pero en el año 1900, por ejemplo, llegan los carmelitas de Santander, al 1902 llegan los pasionistas, unos años más tarde llegan los redentoristas, los jesuitas habían vuelto ya en 1870 y tantos, y en 1890 habían inaugurado su iglesia actual, en fin. Era el clero regular, fue implantándose mucho en Santander, justamente en estas décadas finales del 19 y de comienzos del 20. Por lo tanto, aquella sociedad era tremendamente variada, tremendamente variopinta, con capacidades económicas muy distintas, lógicamente vinculados al mundo del veraneo, pues estaban aquellos que más acaudalados. Pero los grandes frecuentadores del casino, aunque sí que estaba toda la buena sociedad santanderina, lo que se llamaba en aquel entonces la buena sociedad, eran en gran manera, en gran medida, forasteros. Y forasteros procedentes fundamentalmente de la corte. Los primeros que habían venido a Santander a tomar baños de ola allá por 1840, 45, tal, eran realmente gente de la meseta, eran castellanos, de Valladolid, de Valencia, de pueblos, que cuando se puso de moda la hidroterapia, pues los médicos les recetaban venir a tomar baños de ola. Pero aquella significación terapéutica de los baños fue cambiando muy pronto, y muy pronto se empezó a trasladar a lo que es un veraneo de, sí, acompañado de baños, pero un veraneo pues para que era una verdadera estancia, y la gente que va a venir a desplazar a aquellos castellanos van a ser precisamente los madrileños. La sociedad madrileña más acaudalada y mejor situada es la que viene a Santander, y no viene para estarse una semanita como ahora, no. Se vienen con los baúles y con las sombrereras y con todo, porque es un verdadero traslado de residencia para tirarse aquí 3 meses tranquilamente. De modo que esa nueva sociedad madrileña, más acaudalada, mejor situada económicamente, va haciendo que los que siguen viniendo de distintos puntos de Castilla a tomar los baños abandonen la playa del Sardinero y se vayan a la segunda, porque ahí, no se sienten desplazados como en la primera.
La playa de Sardinero va a traer a muchísima gente. Es curioso porque muy pronto, ya 1840 y tantos, viene ya a veranear aquí Jaime Balmes, un escritor así tan conocido. Pero es que después va a haber una serie de ellos que van a venir con frecuencia, digo de ellos, de políticos, de militares, de literatos, que van a venir con frecuencia, e incluso algunos van a venir siempre, se establecen, digamos, en verano en Santander. La figura paradigmática más conocida es la de Benito Pérez, que aparece en 1871 por aquí y se prenda tanto de Santander y está tan a gusto que a los pocos años se compra, se hace una casa, San Quintín, y aquí va a venir hasta 1917. Él muere en 1920, pero ya los últimos años no podía físicamente, no veía casi, estaba mal. Pero va a ser un vecino más de Santander durante todos los veranos de aquella época. Aquí va a escribir buena parte de su producción, incluso algunas de sus novelas tienen escenarios cántabros, por ejemplo Marianela. Pero no solamente es él, por ejemplo, que decidió, pues bueno, el general Martínez Campos era de los que venía siempre, Ramón de Campoamor venía con mucha frecuencia, la Pardo Bazán también vino bastantes veces, bueno, muchos literatos, Echegaray, José Echegaray, el primer premio Nobel que tuvimos en España, que fue autor teatral, fue matemático, fue político, Echegaray era un veraneante santanderino también muy frecuente. O otro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal llegó a hacerse casa en Santander y aquí venía pues todos los veranos. Todavía existe donde tuvo en su casa la calle Ramón y Cajal. Por lo tanto, claro, toda esta sociedad, digamos, muy conocida e importante que viene a Santander, aparece en las revistas, en los periódicos de Madrid y de tal, y eso anima a más gente todavía a venirse para acá. Y esa gente es la que participa fundamentalmente de las veladas y de la vida de juego y de tal del casino. De modo que el casino, que funciona fundamentalmente, como es lógico, en el verano, es un punto de encuentro y de cita de la gran sociedad, diríamos, española. Porque, bueno, pues aquí están desde los reyes, Alfonso XIII, Victoria Eugenia, los infantes, los otros infantes, la otra rama, los altos dignatarios de la corte, la alta sociedad madrileña, la alta sociedad santanderina, y todo eso acompañado en ocasiones de visitas de extranjeros oficiales. Hay que tener en cuenta que Santander en verano entre 1913 y 1930 se convierte, vamos a decir, entre comillas, en la capital de España en verano, de tal manera que cuando hay, aquí se celebran incluso en la Magdalena consejos de ministros, o por ejemplo, cuando viene el presidente de la Argentina, Alvear, a visitar a Alfonso XIII, pues viene a Santander, porque es verano. De modo que esa sociedad madrileña y santanderina, unida también esporádicamente con sociedades o con personajes ilustres o importantes que vienen de fuera, estoy hablando ahora que es curioso porque en el antiguo casino, que aquello sí que fue una cosa llamativa, estuvo varios días, pero estamos hablando de 1880 y algo, una embajada del Imperio Chino, que eso sí que tenía que ver en aquel entonces, tenía que una embajada del Imperio Chino, que estuvieron en Santander varios días y venían al casino a los conciertos. Bueno, no quiero tampoco alargar mucho la cosa, porque ya, bueno, se podría decir muchísimo más, lógicamente, de todo lo que Santander era en aquellos años finales del 19 y comienzos del 20, cuando se construye este edificio, pero siquiera una panorámica, una idea de todo lo que por aquí pasaba y se cocía y de la gente que constituía la razón de ser del casino, pues creo que ya nos hemos podido más o menos hacer. Pues nada, muchas gracias por la asistencia y hasta otra ocasión. De conferencia por este repaso de la historia de nuestra ciudad del siglo XIX, XVIII y XX, y nada, este acto posiblemente dentro de la actividad que hemos tenido desde el mes de julio con motivo de la celebración del centenario sea posiblemente el último. Esperemos que en el próximo centenario nos lo vamos a ver todos y mientras tanto vamos a disfrutar de un vinito y unos caramelos. Muchas gracias.